T de trigoidea más P. T de trigoidea. Más ah, hola. Co. Co A. Vuelvo a repetir. Pa de paratina ascendente. Para Ra es ramos maxilares. Para Su de Su metoniano. T de trigoideo. Más de macetélico. Coco es coronaria inferior y coronaria superior y la arteria de la laringe. ¿Está? Esa es la tercera rama entonces, la arteria facial. Faringia ascendente. La faringia ascendente es la cuarta rama colateral de la faringia. Es una arteria profunda que se pega a la cara lateral de la faringe, da ramos en la profundidad de los constrictores de la faringe y es una arteria importante porque generalmente es el principal vehículo que irriga a la faringe como órgano nada menos de la deglución. Se llama faringia ascendente. Es una arteria única que da colaterales pero que no tiene el nombre porque son muy variables en su ubicación. El territorio de irrigación es la cara lateral de la faringe. La quinta rama que da la arteria carótida externa es la arteria auricular posterior. La auricular posterior es una arteria que irriga la región mastoidea y el pabellón de la oreja. Tiene un trayecto ascendente, nace cuando la carótida externa está en parotidia, da un ramo anterior que irriga el conducto auditivo externo y el trago de esta eminencia que tenemos. No copien muchachos porque yo los veo que copian desesperados. Yo no estoy inventando la pólvora, está todo en los libros. Simplemente este teórico es para jerarquizarles lo que yo considero que deben saber. Pero si se van a poner a copiar, la clase termina a las 12 de la noche. Y ustedes se van a perder y no van a entender nada. Entonces lo que le digo es, escuchen. ¿Tá? No va a haber nada de lo que yo diga que no va a estar en los libros. ¿Tá? La auricular posterior es una arteria, le decía, que nace de la carótida externa en la región parotidia. Te va a dar para adelante una ramita que te irriga el trago. El trago es esta eminencia que vos tenés delante del oído. Y te irriga el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo es el agujero que tenemos todos de entrada del oído. Y la auricular posterior va a dar una rama que te irriga todo el pabellón de la oreja, que es oído externo. Otra de las ramas colaterales que da la carótida externa es lo que se denomina la arteria occipital. La arteria occipital, como su nombre lo dice, va hacia la región occipital y se divide en dos ramas terminales. Una rama externa que irriga esta parte, arriba de la mastoides, y la rama interna que va hacia la protuberancia occipital externa. Así que tiene dos ramas de occipital, una externa que va, que queda más anterior, y una interna que queda más profunda y que va hacia la protuberancia occipital interna. Esa sería la sexta rama. Y los séptimos ramos de la arteria facial son los ramos parotidios, que son ramos de 2 a 4 que la carótida externa va dentro de la región parotidia y que irriga la glándula parótida. Quiere decir que si yo le pregunto el día del parcial o el día del examen, ¿cuáles son las colaterales de la arteria carótida externa? Tienen que nombrar estos 7 ramos que están en rojo. La tiroidea superior, la lingual, la facial, la faringe ascendente, la auricular posterior, la occipital y los ramos parotídeos. Y
Los de mayor jerarquía de colaterales son de la tiroidea superior, la del esternocleidomastoideo y la laringia superior, de la lingual, la dorsal de la lengua y el ramo supraideo, y de la facial para su tema cocoa. Como ramos terminales, de la tiroidea superior, los tres ramos internos, externo y posterior, de la lingual, la ranícula sublingual, y de la facial, recordar la arteria angular y la importancia que tiene desde el punto de vista clínico la arteria angular. Es de remarcar que esta arteria carótida externa, si ustedes se ponen a mirar acá, irriga todos los territorios del cuello, de la cara y del cuero cabelludo. Por lo tanto, esta arteria, la carótida externa, es la arteria del cuello y el cráneo, porque irriga todo el exocráneo, cuero cabelludo y cara y cuello. Pero estos son los ramos colaterales. Conjuntamente con estos ramos colaterales, la carótida externa en la región parotidia va a dar los ramos terminales. Y los ramos terminales son dos: la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. Así que los ramos terminales que va a dar la carótida externa después de dar todos esos colaterales que vimos son dos arterias: la temporal superficial y la maxilar interna. La temporal superficial es una arteria que sigue el trayecto ascendente, pasa por delante del trago y es la que nosotros palpamos a la región temporal. Si ustedes se ponen la mano acá en la región temporal, van a sentir el latido de una arteria. Esa es la arteria temporal superficial. Quiere decir que si ustedes tienen un dibujo del cráneo acá, y acá vamos a hacer la mandíbula, donde diría ya que estaría el conjuntivo externo, y acá estaría la escama del temporal, acá estaría la escama orbitaria, la arteria temporal superficial camina por delante del conjuntivo externo y va a dar ramos hacia la región temporal, que es la rama temporal, y ramos y un segundo ramo hacia la región frontal, que es la rama frontal. O sea que la arteria temporal superficial da un ramo temporal y un ramo frontal. Esas serían las ramas terminales de la temporal superficial: el ramo temporal y el ramo frontal. Pero también da ramas colaterales. O sea que en su trayecto esta arteria da algunas arterias colaterales. Esas arterias colaterales se llaman la arteria transversaria de la cara, la arteria transversaria de la cara, porque tiene un trayecto transversal, transversaria de la cara, la arteria cigomatomalar y la arteria temporal profunda, que es inconstante. Estas son las colaterales de la temporal superficial. La transversaria de la cara irriga la región geniana y se llama transversaria de la cara porque está en forma transversal. La cigoma tramalar irriga el cigoma. El cigoma es la apófisis que vos tenés en la escama del temporal hacia adelante, que se une con el malar. O sea que la irrigación del cigoma está dada por la cigoma tramalar. Y la temporal profunda es una arteriola chiquitita que se mete en el músculo temporal. ¿Está? Esas son las ramas colaterales de la temporal superficial. La temporal superficial después termina en capilares, porque sigue para arriba y acá en el cuero cabelludo termina en un sistema capilar. No da más terminal que ella misma. La arteria maxilar interna es la arteria más